¿Qué es, maestro? La vi. La vi, que pepino, ¿no? Y ese es otro. ¿Y ese es otro? Y ese es otro que se hace bueno, muerto. Bueno, claro que da de muerto. Cuidado con la boca, que hay niños viendo sus castifas. Mira.
¡Bomba! ¡Vamos para adentro! ¡Venga! ¡Vamos a poner 4 kilos! ¡Oh! ¡Hoy de kilo no quiero nada! ¿Ya? Familia, le he pillado ya cariño tanto al yubarro como a la tita esta. Ya les he pillado cariño. ¿Por qué? Porque llevan más de 2 semanas. Mirad, después de 2 semanas en mi casa, ¿eh? Mirad qué bomba. Y el yubarro igual, ¿eh? No había movimiento como para gastarlo. Entonces llegué y digo, mira, me lo guardo para otra ocasión. Y hoy va a ser el día. Mira, ¿eh? Y está perfecto, ¿eh? Yo digo que lleva 12 manicas conmigo. Y vamos a ser agradecidos hoy. Le vamos a meter una tajella buena. Ahora mismo estamos que supuestamente hay poca actividad. Y le vamos a meter un tajillo medio apañadete, ¿vale? Hoy venimos a por la gorda. Listo, lo vamos a echar en mitad de la arena. Vamos con una varilla más fina. Ya estoy por aquí, gente. Bueno, lo dicho, mirad qué tajala vamos a dar, ¿eh? Vamos a estar agradecidos hoy. Y lo vamos a echar en mitad de la arena. Si esto huele, pues ya sabéis. Y el rabillo se lo vamos a dejar por fuerecilla. Ay, vale, vente para acá, Rosy. ¿Dónde está la quita? Ahí como huele, niño. Y lo vamos a liquidar un poquito por el roamen. Ahí está. Vale, ahora lo vamos a liquidar una mejilla y mirad. Esta pica de yubarro. Mirad cómo ha puesto las manos. Tira mancha en el yubarro. Que lo sepáis, ¿eh? Pues nada, porfa. La liquirilla. Corto. Bueno, Sergio, ¿qué hace? Preparando los montajes para los choquillos. A ver lo que entra, ¿no? Ah, Esto tiene que entrar algo gordo. ¿Tú qué quieres hoy? ¿Qué vienes buscando? Yo vengo a poner el dentón. Pero al choco obviamente le puede entrar de todo. Hasta una dura grande buena. Un pargo, lo que quiera que entre. Hoy viene Sergio fuerte, ¿no? Hoy sí, o eso o nada. No comprar ni cebo. ¿Tú? Bueno, no comprar ni cebo. Pues ahora veremos los chiquillos que tienen. Ok. Enséñame. Un chico, a poner un anzuelo. No has cuidado burales ni nada. Nada. Estás perdiendo la práctica, ¿eh? Yo cuando te conocí era un artista. Un bocado, ¿no? Un bocado. Un bocado, pero que madre mía. Familia. Bueno, por eso estamos aquí, ¿eh? Por ese. No. Hoy todo nada. Hoy todo nada. Madre mía. Aquí van 3 anzuelitos. Hay otros 3 al final, ¿no? ¿Qué anzuelos son? Al chiquitillo le voy a poner este, del pelo. Los chinos, ¿no? ¿Eh? ¿Son chinos? Al chiquitillo, no. No, anzuelos digo. Son Mustang. Ojo. Y Owner. A ver. Uf. A ver, explícamelo. Por favor. Mustang. Mustang. Oh, ¿para qué estás contando billetes en el banco, eh? Clic, billete. ¿Dónde está? Oh, de la Owner. La Owner, ¿no? No, pero ese es Juan Chica. ¿Qué quieres?
Con estos Mustang hay que enseñar el tema de lo que vamos a montar, ¿no? Ya está. No me has puesto nervioso, es que me pone nervioso las cámaras. ¿Eh? Ya tú sabes. Ah, míralo, no pasa nada. No, oye, ya por curiosidad, coño. ¡Hombre! ¡Y sin arroz! ¡Hoy va a ser día! ¿Qué? ¿Eh? ¡Ole! ¡Ole ahí, el tío! ¡Qué alegría! Vamos a ver, vamos a ver. Una titilla, ¿no? Una tita. ¿De palangraca? De palangrillo. Vamos a ver. Entonces hoy no vendemos las, como es, las Max Mouse, ¿no? Y no, entonces no las vendes. No. ¿Viene, viene, viene? Viene algo, pero viene el hijo puta, viene de... ¡Oye, la boca! Viene de frente, a ver. Tiene peso, ¿no? Por lo menos. Sí, el suyo viene. Vamos, vamos a hacer suerte. Ha huerto para atrás. El suyo viene, tira que lo pilla, pero no. No, pues éramos allá, ¿no? Un sargueta a lo mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Puta, no cuesta nada, parece que viene pendiente de cara. Serio, serio, ponte las más para allá, porfa, que es de para la cámara. Ponte la más pegando a la mía. Sí, sí, pero pégatela más. Hazme caso, es que si no, no he grabado todo. ¿Vale? No te preocupes que no vamos a enganchar. Cago, ¿te lo has acertado? No, viene. No es muy grande, pero que viene. Vamos a ver si fuera la primera. De mucha. Una granada, sea todavía una granada, chica. ¿Qué la ha echado en arena o...? No, en el limpio, en el limpio. Siempre busco el limpio, un robalillo entre medias, ¿sabes? Mira, por ahí viene algo. Una brequilla. No te he dicho que era chica. Un zarguillo. No, un parguillo, ¿no? Una rodilla, ¿no? Ah, está más hambre. Mira. Mira qué bonito. Madre mía, maestro. Esto no lo más... quería. Ya, hombre, pero bueno, ya has catado hoy algo, ¿no? Ya hemos empezado, ¿verdad? Sí, hombre, esto es lo importante. Ya hemos empezado. Pero se lo quiero usted dedicar a alguien en particular. Bueno, se lo dedico a todo el mundo. Ahí, a los de Pesca La Dorada. A Pesca La Dorada y al Danairo Ducati. Ahí está. Mira, no está más, hombre, qué bonito. Este pesca es precioso, Qué yo bonito. A mí me da lástima esto, ¿sabes? No, hombre, pero está guapo, Todo va al agua. Si lo quieren, yo sí. No, es chiquitillo al agua. Esto va al agua, ¿sabes? ¿Ahora es que lo quiero hacer yo para vivo? ¿Serio lo quieres? Esto para vivo. Vamos a ver, tengo cojones a limpiarle la era, ¿eh? Viene tragaico. Tragaico entero. Toma, mira, toma. Corto, yo. ¿Corto? Sí. Venga. ¿Viene bien, sí, no? Vamos a no. ¡Ey! ¿Viene bien, a qué te? ¡Chico! Esto va al agua. Esto va al agua, un pesquete, bebé. Esto es menú área, esto es nada. Venga, dale, que verás como la más te va a entregar. Ahí tienes. Mira. Mira, qué puta, quiere venir para acá. Y venimos preparados, familia. Uy. Venga, va, ¿lo tienes ya preparado? Sí. Venga, vamos los dos a la vez, que yo no puedo tocar el pescuezo para mirar para atrás. No. Yo te suelto la caña donde más o menos. Mira. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Rubio! Es que te toque la caña. Mírate, azul. Bueno, si no, Romero, rápido. Thank you.
Sí. A la izquierda, Cinarro. ¡Recto, Cinarro! Has puesto serio, parece, ¿no? Vamos a intentar. Buena flauta, ¿no? Eso cae una sardina. Esto va a molar. Una lacha. Es una sardina grande. ¡Madre mía! ¿Sabía que la sardina era así? A ver, ¿no, Chinarro? Oye, tiene dos ojos. Dos, como tú. No, llevo tres, mira. Uno, dos, tres. Dos, como tú. Bueno, maestro, cuéntame. Nada, ¿qué quieres que te diga? Que estás calentado, tan calentado, ¿no? El Sergio este más calentado, compadre. Vamos por gordo, no venimos a pescar. No como otros. Vale. Yo vengo buscando ya la gorda, ya no quiero yo ya... No, y yo al gordo. Yo vengo buscando ya, que este año nada más esquilera no me termina. Me gustan las esquileras, pero estoy buscando la, por lo menos la de 2 kilos. De ahí para arriba. Y este hombre, pues mira, caparato. ¡La virgen! Hoy ha venido solo, hay que decirlo todo, Vengo divorciado. No, dígalo, amigo. Ahí ya no me meto. Madre mía, qué aparato. Bueno, me convirtiera en algo de 4 kilos para arriba, ¿no? ¿Eh? Es Sergio, que por cojones quiere que yo... ¿La demos, no? ¿Quieres otra? No, yo vengo con mis titillas de palangre. Yo también. De Vietnam. Ya es que me ha puesto... Coño, encendido. Coño, caña, mete una con una edad. Que no. Ahí estamos. Pero aquí como hagan me va a hacer trabajar, compadre. La vi, qué tronco. Bueno, paestro. Y tu bolita de corcho para que flotamen. Vamos. Esta vaya ahí, pues esta vaya a tomar por culo, ¿sabes? ¿Quién? ¿Qué nota? No tengo peso, pero como llevo muchas jornadas sin coger esta caña, o pues a lo mismo la... No sé. ¿Qué viene? Algo viene. ¿Cómo es? ¿Pero pequeño? Nada. ¿Pequeño? No, no. Revisa. Algo creo que viene. ¿Listo? ¿Vos te metes algo? ¿Dónde está? ¿Está cerca? ¿Eh? ¿Está cerquita ya? Uy, no se ve. Ahí
esta familia, va dedicado a los del dedito para abajo, ¿vale? La paquita, la araña, va siempre dedicada para los del like para abajo, ¿vale? Ayudarlo, familia. Claro, digo, voy a revisarla, pero que vamos a tener otro pedacillo y para esto. Venga. ¿Usted la corrilla cómo estaba? Esta es la pesca del dentón, mirad, familia. A dormir. ¿Sí o no? Mira, vale. Esta es la pesca del dentón, familia. Oh, está sonando ya. ¡Ah, mami! ¡Asomar! ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, que no voy a decir nada. Pues nada. ¡Maestro! Pues ya para decir. Estamos echando el dique a gusto. Hombre, por favor. Pero que no hay pescado. En buena compañía, como decía el otro. No hay pescado, ¿qué quieres que te diga? Sí hay. Tú tranquilo que... Sí hay, vamos a ver. Hombre, ¿tú ya te has estrenado bien? Ya, yo me he estrenado bien, dice. Hombre... ¿Sí? Pero me he estrenado yo. Me he estrenado ya, he vuelto al agua. ¿Tú no has visto lo que yo he sacado, no? No. Una vaquilla de ahí. Bueno, pues ya he hecho bolo. Hombre. Ya no has hecho bolo, cabrones. Me queda nada más que la jefa y yo. Tú, no, como te estrenas, te vas a estrenar bien. Sí. Yo he venido a esto, a poner los pitios a las cañas. Y que nos despiertas. Y la bombilla. Leona, pues ahí la tenemos también. Ahí está. ¿Leona qué es? De relá. De relá. Y el mío por ahí está, acabando cuevas. Ya está. Yo la alarma. Llamo a mí. Y ya está. Y la alarma lo despertará. Ah, ya está. Bueno, mi este, ya sabéis, ¿no? Vamos a ver. Ya hemos gastado algo de cebillo. Y vamos a ver lo que tenemos por aquí. ¿Qué tenemos? Pues mira este. Cangrejillo de otra jornada. Tita de palangre de Vietnam, que esto es una bombeta, mira cómo está esto. Vamos a echar un poquito de agua ahora. Hemos gastado una cajilla y media. Nos quedan otras 6 unidades. Ay, mira. Wow. Esto por ahí. Pues mirad qué bomba, madre mía. Esto lo bueno es que si sobra y lo sabemos mantener, nos duran para pa otra semana. Vamos a ver. Estos son caramelos. Por así que no puedo. Son niños. ¿Eh? Y luego, por aquí, de otra jornada. Yubarro que hemos empezado a meterle hoy. Mira. Ya le hemos cortado el viaje, pero mira, perfecto. Esto fue de hace ya 2 semanas, me parece. Y la tita esta más de lo mismo, gente, mira. Esta tita ya le pide ya hasta cariño. Lleva con nosotros ya 2 semanas, ¿eh? Mucho gusto. Esto ahora lo voy a meter. Mira qué bomba. Pues lleva con nosotros ya 2 semanicas. ¿Eh, niño? Sí. Hemos pillado hasta cariño ya. Y luego, lo mejor de todo, que no veas cómo huele. Mira qué carna. Madre mía. Esto es para nosotros, ¿eh? Sí, porque ya conociéndote, capaz eres de meter. Explícanos. Enséñeme usted su cebo si quiere usted estar amable, llevo, a ver. Llevo poco. Con lo que peleamos hoy. Llevo poco hoy. Nada, lo justo. ¡Ojalá! Cangrejillos y unas tita. Pues lo mismo que yo, familia. Pasar día. Claro. Y los cangrejillos. Los cangrejillos de bomba. Madre mía. No vayáis a morir ahora, oye. Nada, eso les mea, de ver, y se espabila mucho. Yo, puta. ¿Qué va, Eddie? ¿Dónde va? Granúa. Granúa. ¿Esto qué? ¿Ya está listo? ¿Qué va? Te haces muerto el cabrón. Que de. Mira el cabrón. Te haces muerto. Ya está. Pues lo mismo que nosotros. Mira esto. Búscala, anda. Sí, qué patada ahí. De puta. Caga la leche. Sí, pero es que ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este? Que lo han pegado. Ya está. Ese hombre no lo vamos a preguntar porque ya sabemos lo que trae, ¿no? Ya pasar de ella. Ese hombre agusteco. Buscando la pepa, la de 2 kilos para arriba, ¿no? Claro, si no, no la quiero. Ah, sí, yo igual. De 1,5 kilos para arriba. Yo igual. Más chica al agua. Ah, de nada. Mira, está. Mira, seguro que es.
Voy a enganchar a un anzuelo en la cabeza. Nada, ¿no? Yo no veo que venga pescado, ¿no? Están atacados. ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, que he bocado. Contáis no es barco ni polla. No, era un choco comiendo. Eso era, pero ya partió la piedra. Choco come despacito. Pero tú has partido la piedra. No, no, estaba partida. Estaba partida. La piedra estaba partida, por eso te estoy diciendo. ¿O ha sido el barco? No, habrá sido el barco. Oh, pero si es que el barco tampoco creo yo, ¿eh? ¿Seguro? Claro. Sí, rico. No, ya me he hecho la bolita, ya me he hecho el barco, pero aquí mira a coger. Familia, la cosa está parada. Vamos a meter otra vez y lo más fino. No, no es extremadamente fino, un 33 del cigüe, pero que lo vamos a meter otra vez nuevo, ¿ves? Cuando no se comen las titas, a la tumba. Sí, guarda el 33, que esto es bomba. Los Daiwa y su mejina del 1, ¿eh? Esto ya sabéis que esto está dando fuerte. Vamos a preparar otra vez. Estos anzuelos van recubiertos de un material que vamos, que estos bombos. Que estos bombas, ¿eh? Super, super. Vamos, resbalan una harta. Y tengo una muerte espectacular. Vamos a ver. Pero que de momento, niña, ¿qué pasa ya? Ruido. Nada, ¿eh? Para después, más tarde. Bomba, ¿eh? Vamos a meter otra titilla. A ver, ¿no? Me con la pita, pero no cuelgue. No cuelgue. No cuelgue fea. Pues siempre familia, ya sabéis, ¿no? Ya sabéis. Titica, varilla de la corda. Vamos a intentar de que no se va. La última que hemos metido saqueado, vacía, vacía. Hay veces que se vacía. Se está vaciando, se está vaciando. No, no. Me asusta la Eva. Pues ya me la he hecho más de una vez. Y ahora la vamos a meter por la cabeza. Estos brazos de Sigua. Y para esto. Como está, ya os digo, gameta nueva y todo. Por si la otra ha pillado algo de sombra de la luz o lo que sea y lo está viendo el pescado. Todo nuevo. A ver si de esa manera podemos intentar engañar
alguna rubia. Mira que a mi rubia no la puedo engañar. Otra queda vacío. Pero queda igual. Mira. Mira cómo de qué ha ido. Queda que museca. Pero que son bombas. Adrián, otra vez con él. Ah, bueno, pues ahora es tuyo. Ya no puedo yo decirlo. Se lo dejo yo 15 minutos. Porque ha estudiado muy bien. Y ahora, otro. Anzuelillo arriba. Voy a meter otro por aquí. ¿Qué va a ver, Sergio? Ya no. ¿Qué hiciera yo escuchando? Ya mismo, ya mismo. Pues nada, vente, para adentro otra vez. Venga, Adri, que tú puedes. ¡Venga! Amelia, ruina. De momento. Total. La vi. Qué asco. Revisamos las citas, que las citas las tenemos en las manchas, que está perfecto, que eso es un caramelo, eso es un caramelillo. Pero nada. Perfecta, perfecta. Pero nada. De esos días de los que el pescado no quiere comer, nada. Ni la morralla, Cero. Nada, nada. Menos más que nada salvado del bolo. Menos más. Pero de esos días, familia, de los que no comen, que no comen, que no quieren comer. Tita entera. Cuando tú estás sacando la tita, a una le metió tita y un barrero. No me lías. Nada, no hay cojones. Si yo saco el yubarrero y está entero, me voy. Me voy. Vendemos daigua. Daigua. Más mousse y más daigua. La vendemos todas. Y dos calles. Ahí, y dos calles a la venta. Sombrilla. Y venimos a Sergio lo vendemos también. Está allí detrás. Sergio también. Sergio está la criatura. A la vuelta la cabeza. Yo asustado, digo, de hombre le ha dado algo. Hemos dado ahora ahí a costar caro, que tu pesca de hoy a... Oye, a dormir, supongo, ya dormía, Pero nada, familia. Vaya cuida. El parguillo es de chico. Estamos. Y ponía que iba a estar estos días de Levante, se ha metido el poniente y nada. Nada, nada. Nada, nada. Yo para mi gusto era el Levante hoy, era bueno, agua cristal. Y hoy cojones. Y se ha metido el poniente. Bueno, pero todavía no es tarde. Hombre, vamos a ver, mientras que esté las cañas en el agua, como decimos. Todavía se puede ganar algo, Pero para mi gusto, para la dorada ya... Todavía no, todavía buena hora para una dorada. No, pero con el poniente, vamos, con las manos yo aquí, nunca la he visto con poniente aquí, ¿no? Aquí todo va con Levante. Llevo ya sin pescar en este punto ya por lo menos 2 o 3 años. Qué ruina. Nada, ya está. Vamos a aguantar, tiró, Y el de Ica, hemos hombre, echado. Más a gusto que el que estamos echando. Porque no ha acabado, no hemos acabado todavía. Ya está. Vamos a ver, ¿no? Venga, seguimos. Venga, continuamos. Y esta jornada es una ruina. ¿Qué pasa, Rubio? Tú sabías lo que venía, ¿no? Yo sé lo que venía. O bolazo o algo. Dos socos en cacaña, calado. Y a volar. Así que ahora vamos a ver. Sí. Sí, por lo menos están los chocos. Me dejan comer las patillas. ¿Qué va? Hoy ha sido un día nefasto.
totalmente, nada. Y luego ha metido corrientín de poniente y no me ha agradado. Ni a mí tampoco, yo esperaba hoy todo el día de levante y no ha engañado, el tiempo no ha engañado hoy, ha jugado con nosotros. ¿Qué pasa? Está aquí al lado, ¿no? Hay una ahí, un trozo de plástico. Yo traigo pesca y no lo ven. ¡Uy! ¡Poca! ¿Qué dices? Un trozo de plástico, ¿no? Hay algo para este. Bueno, ya has pillado más que yo. Un trozo de plástico, yo no lo digo yo. Nada, no, otro plástico. Nada, por ahí nada. El choco no está. El choco no está. El choco no está. Lo han papeado. Se han papeado desde las 8 de la mañana. ¡Halo! La tita sí se la han papeado, ¿no? La tita sí la han hecho pedazos. Los cangrejos, nada, ahí están. Nada, perfecto. Desde esta mañana, ¿sabes? Ya está. Vale. Míralo, míralo. Familia, todo el día el cangrejo, ¿eh? Vamos a estar revisando y tal. Nada, hoy el pescado no quería comer. Perfecto. ¿Para mañana, no, niña? No, mañana. ¿Mañana no? Toma. ¡Muy buena, gente! ¡Vamos a ver! ¡Bienvenido! Contadme, ¿qué ha pasado hoy? ¿Hoy? ¿Qué ha pasado? Yo me he echado una pesada dormida. Un bolazo. Y yo también. No, bolazo no, que hemos visto. Nada, has visto. El parguillo, no, gracias. Un pargo de 300 gramos. Pues escúchame, eso sabe a gloria. Nah, pues para mí no. Sí, y ha ido al agua, ya lo has visto. Sí, pero hemos visto pescado. Sí. Por lo menos hemos visto una caña movida, porque familia, no es normal que ni las titas. Entera, desde los cangrejos. Entera, cangrejos vivos desde esta mañana. Hoy es de esos días. Nefasto. Que no quiero comer pescado. Las condiciones estaban. Supuestamente iba a estar de levante, va a venir poniente, que es lo que no me ha gustado. El agua cristal, temperatura del agua. Divina. Sí. Caliente para la fecha que estamos, está caliente. Pero bueno, pero que yo creo que esto ha sido. ¿Ni una picada? No, ni morralla. Pero que yo creo que esto ha sido por todos lados, porque en el grupo no ha habido ni una dorada. Claro, nosotros hoy estamos los grupos metidos y miramos a ver. Cero. Cero patatero. Hoy dorada. En la dorada, cero patatero. Dorada, cero patatero. Dorada, nada. Nada. Si es que un zarguillo con exponiente, un zargo, algo. Cero. Familia, salían las titas vacías de algo otras perfectas a la hora, ¿eh? Los cangrejos desde las 8 de la mañana. Ya ni hablarlo, de los cangrejos. Sí. Salían los cangrejos con una carrera. Me cago en la cara. Qué ruina de pesca, No, ruina. Ya está casi a ti. Hoy ha sido ruina. Qué ruina de pesca. Pero mucho ratito a gusto. Hombre, sí. Sobre todo con buena compañía y buenos amigos. Muy buenos amigos. Los malos amigos. Bueno. Toma bien tú. Y ya está, familia. Y nada. Que ya está, que días que salen así, que también hay que vivirlo, hay que estar aquí. Y ya está. Y ya está con la pesca de ti. Ya está. Muy ya. Pocos días más para Michinarro de venir. No están bien las. ¡Adrián! El niño. Ahora te lo digo. Y ya está, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal de el día? Pero vamos ahí, ¿no? Sí, nos vamos ahí. No, vamos a hincarnos una cervecita ahora. ¡Anda! Y a Mommy. Y a Mommy. Y a Mommy. Y ya está, familia. Nos vamos ahí con mucho tranquileo para arriba. También nos queda hora y media. Es temprano. No hemos querido echar más rato. Llevamos aquí. Es tontería, que tengo movimiento. Vamos a esperar a que se meta nada, que oscurezca, nada. Y nos vamos. No nos damos nada más porque esto cae. Suscasting. Family. Familia. Hasta la próxima. Venga.